Dale ahí, comelo. Bien. Justo. Justo. Claro, el de esta hora ya está. No lo digas tan así. Si querés pasarme la reviento. Esa mina me la bancaba hasta que un día no me la banqué más. Sí, tienen algunas frases re lindas. ¡Vivo! ¡Dale, excusa!
Thank you.
tranquilo, tranquilo. No te castes a Pedro. Thank you.
Juez. Primero, ¿cómo es tu nombre? Daniel. ¿Vos vas para la mesa ahora? Sí. Fíjate, señor Pablo, por esto están acá. Están bardeando. ¿Los dos que están sentados ahora? Sí. Tipo, una cosa, qué sé yo. Por el juez, corte. Dale. Gracias. Solo. Avisa a Pablo, que están bardeando. Una cosa es decir, tiene que pagar. ¿Lo dijiste? Sí, lo dije. Digo Pablo. Chao, por eso que me sí. Iba para allá para buscar conmigo, y después iba ahí y lo iba a bardear. Dejalo ahí, aparte tengo que tratar de recuperarme. Sí. Sí, pero igual. No es un partido que es para empezar a bardear. Aparte fue re fino, te juro que acá se abre el bote. Claro, más o menos por ahí, sí. Pero ¿sí? Sí, fue re fino, boludo. ¿Sí? ¿Se fue? Bueno, pues por ahí se habrá ido, tipo, eso es lo que se habrá ido. Es más, sí, te digo que ahí. No se fue. Apenas se fue, sí. Está grabado. Me fue lío, mirá la grabación. Por este lado, por este lado. Pero bardear así por un lateral.
encima es un partido súper tranqui. Son pibes tranqui, si ya tienes así. Después se quejan que los padres de guachos son así. Sí, total. Pedilo. Arranca el video así. Total, puso a filmar su brazo, sí, justo lo prendí. Me pone en la descripción que jugamos con uno menos. Claro. Pero el tiro libre ese no tiene nada que ver. No, fue un brazo. Bien.
técnico? Muy bien 10, amigo, muy bien 10. Toma la tranquilidad, como me robaste, no te robas vos, toma. Arquero tranquilo. Después de la paz, pero en todo.
Igual. Corre. ¿Se te quedó ahí? Sacuiste. La atrás de la gorra o algo, pero sacuiste. ¿De qué voló? Sí, estaba al lado de tu oreja, no sé si se abrió. ¿Ahora ¿no? Sí, bien grande. No sé, no lo vi salir. ¿Por qué se quedó así? No, porque si está mi pelo. Por las dudas, sacudí la cabeza así, sacudí la cabeza así. Oh, justo con Coco, que Coco le tiene miedo a tu mosquito. Mirá todo el bardo, no tenés nada. No tenés nada. Boludo, ¿y entonces dónde se fue? Ay, Dios, qué miedo. Vino acá, no tengo nada en el teléfono, ¿no? Tipo de picado. Lo que debe ser salir de campamento con ustedes, la puta madre. ¡Fuera! ¡Vení, Benji! ¡En medio! Con las mocas no hay problema, pero con la cabeza no, amigo. Yo ya te dije, amigo. Si vos no le haces nada, no te van a hacer nada. Y si me dijiste allá, boludo. Ah, te lo había dicho. Si yo te estaba diciendo y vos me dijiste. Bueno, eso. No, soy mano, mano. Si no, la vida lo puse. ¿Petva? No. No, porque sí, no, quería ir, pero en el laburo sale a la tarde y a la noche tiene clases. Ya está estudiando. Y ya faltó el otro día y le cambiaron todo y corté. Fue hace una semana que le cambiaron. Sí, ayer estábamos diciendo, yo le dije, si vos me decís que sí, ya te voy a comprar la entrada y te reservo el lugar. Filo, filo, mirala. Filo, mano, bien. Mano. Porque ella quiere ir, pero bueno. O sea, quiere ir para la experiencia, lo que sería. Sí, yo también, o sea, no me gusta tanto, o sea, me gustan algunos temas. Aparte, es en el único de La Plata. El estadio único, ¿sabes lo que es? Es un... Es así, la ves. Allí está re iluminado, por dentro. Veía las fotos y los videos. Y si tiene todo el coso así, va a estar re lindo. Pueden hacer un buen show de luces también ahí. Sí, amigo. El otro día me iba a... ¡A la mano! ¡Mano! ¡Tirala, medio! Dale, sí, corta. ¡Solo! ¡Mano! Tenía un resto de luces, amigo. Con un solo guitarra. ¡Qué calor! ¡Es sin querer! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Mami! ¡Mami, entra! ¡Toma! No, amigo. Ya, ya. Bueno. Oh, recién fue un... ¿27? No, boludo. Ah, después te... Bueno, pero de acá, boludo. Siempre.
Pero yo no le hice nada, pasó tranqui y sigue haciendo sus cosas. Uy, está haciendo el chaboncito, pobrecito. ¡Milo! Si vos serías así, todo lo que verías sería inmenso, o sea, estarías medio alteradito. Oye, amigo, tienen tanto cielo para volar y les gusta volar por abajo. Pero para ellos es inmenso, amigo. Nosotros también igual, ¿eh? Y bueno, imagínate, si para nosotros todo es re inmenso. ¿Menso? ¿Todo menso? Vos sos alto menso. ¿A quién era que le dije yo? Mal, va a estar repiola el mío. Amigo, vi la lista. No vi nada. Alta lista, amigo. Empezó con buena pipa, creo. Es que es un tema como Corazón Fugitivo, boludo. Es un, son temas que... Corazón Fugitivo es alto tema, boludo. Sí, para arrancar es sí, un... Sí, pero no tenía que haberla reemplazado. La tenía que haber... ¿Cómo que no? Está atendiendo. ¡Magui! ¡Magui! ¿Otra vez? Me pegan un cabazo. No, la otra se había golpeado en solo. Ahora, dale, dale. Somos 7. ¿Cómo están corriendo una banda? Gracias, amigo. Él no viene nunca. ¿Qué onda le, ¿le faltó? Sí, sí, faltó. Cinco antes. Cinco me cansaron. A los 10 minutos que arranqué. No, bajala. Es sí, siempre hay uno libre. Mi arquero no es este. Yo trajo un arquero de 2 metros. Y sí, sí. ¿Está bien él? Sí. Bien esa respuesta del capitán. Perfecto. ¿Vos? Desayuné. Tranqui, panqui, panqui. ¿Cuánto le queda? Me queda como 5 minutos. ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, no! Me comí el re amague. Afuera, afuera.
¡Vamos! 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 ¡Vamos!